de Megan García López, presidenta de la Asociación Lucha y Fuerza Trans, AC. Nos acompaña Iván Andrés García Herrera, presidente de Lucha Consciente LGBTI de Nezahualcóyotl. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia del diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Estado de México. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Para dar la bienvenida, señoras y señores, escucharemos el importante mensaje a cargo de Antonio Cortés Aguilar, presidente de las y los defensores de la diversidad sexual del Estado de México. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todos. Primero, quiero agradecer a la senadora Hernández Mora su colaboración y participación para la realización de este foro denominado Hablemos de las Poblaciones LGBTTI y el VIH-SIDA. Esto en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el VIH-SIDA. Saludo con cariño a los promoventes de este foro, a la presidenta de Lucha y Fuerza Trans, Mega García, al presidente de Lucha Consciente LGBT de Ciudad Nezahualcóyotl, Iván Andrés García Herrera, y por supuesto, a las y los defensores de la diversidad sexual del Estado de México. Agradezco la participación del diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados del Estado de México, Julio Alfonso Hernández Ramírez. Asimismo, la presencia de diputados federales, locales, funcionarios y funcionarias públicas, asociaciones civiles, colectivos y público interesado, sean ustedes bienvenidos. Este ejercicio de intercambio de ideas, vivencias y experiencias es de vital importancia en el marco de este día, ya que sirve para hacer un llamado a los tres niveles de gobierno con el fin de trabajar coordinadamente para garantizar los derechos humanos de las poblaciones que viven con VIH-SIDA. En este día, el lema que utiliza UNUSIDA es «Las comunidades marcan la diferencia». Esto con el propósito de visibilizar el papel fundamental que las comunidades han desempeñado y siguen desempeñando a nivel municipal, estatal, nacional e internacional. En estas comunidades están integrados los educadores iguales, las redes de personas que viven con VIH-SIDA, como los gays, hombres que tienen relaciones con otros hombres, las y los trabajadores sexuales, mujeres, personas jóvenes, tal y como lo menciona UNUSIDA. Por ello, resulta de vital importancia hablar de las poblaciones LGBTI y el VIH-SIDA, ya que estas poblaciones tienen consigo un estigma social que sin duda genera una brecha de desigualdad y discriminación, vulnerando sus derechos humanos. En este foro escucharemos a personas que viven con VIH-SIDA, organizaciones civiles, diputados locales y federales, así como funcionarios y funcionarias de los tres niveles de gobierno. Esperamos que al término de este foro se sumen a la defensa de los derechos humanos de todos y todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, escucharemos el importante mensaje de la presidenta de la Asociación Lucha y Fuerza Trans AC, Megan García López. Hola, buenos días a todos, a todas y a todes. Quiero darles la más cordial y respetuosa bienvenida a este foro, principalmente agradecerle a los y las diputadas hoy presentes por su participación hablando sobre un tema tan importante que es una gran problemática para, no tanto para la Ciudad de México, sino a nivel, ahora sí que mundial.
es muy importante en este día, en donde se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA o VIH, celebro esta mesa, este foro, en donde podremos hablar sobre hechos reales, acontecimientos, vivencias sobre el tema. Para mí es muy importante compartirles hoy una estadística real en donde les vamos a poder hacer llegar a sus correos esta estadística de las personas que viven con VIH, mueren con VIH, y empezar esta mesa de diálogo para realizar propuestas efectivas en pro de esta epidemia, que hasta el día de hoy es y sigue siendo una gran problemática para la sociedad y nuestra diversidad. Esperemos que este foro se abra en debate y podamos hacer propuestas efectivas para que nos podamos seguir continuando apoyando a esta población específicamente, que de verdad está muy desencarecida de abastecimientos como condones, como asistencia médica. En realidad, hablar de VIH es, yo creo que tendríamos que vivirlo para saber qué problemáticas tan fuertes se viven en la Ciudad de México y son tan omitidas por el gobierno a veces y por la misma población. Entonces, dejo este foro abierto y agradezco su participación y su apoyo. Y gracias. Bienvenidos. Muchísimas gracias. A continuación, escuchamos al presidente de Lucha Consciente, LGBTTI, Nezahualcóyotl, Iván Andrés García Herrera. Buenos días a todas y todos. Saludo a quien me acompaña en la mesa de presidium, a la senadora de la República, Citlali Hernández Mora, al diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez, a Megan García, presidenta de Lucha y Fuerza Trans, al presidente de Defensores de los Derechos de la Diversidad Sexual del Estado de México, el licenciado Antonio Cortés Aguilar. Las poblaciones LGBTTI+, son los principales asociados al VIH-SIDA. Esta situación es errónea, puesto que el VIH o SIDA no es exclusivo de estas poblaciones. Informarse acerca del VIH-SIDA es fundamental para crear conciencia y romper el estigma que se tiene hacia las personas que son diagnosticadas. Es por esto que es necesario realizar foros, debates y campañas donde se informe acerca de la prevención de infecciones de transmisión sexual, así como desarrollar programas de educación integral sobre sexualidad. El Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA sirve para recordar la necesidad urgente de unirnos como sociedad y renovar nuestro compromiso con la erradicación del VIH-SIDA. Como activista de las nuevas generaciones, invito a las y los jóvenes se sumen a la lucha para combatir la discriminación y estigmatización a las personas que viven con VIH-SIDA. Queda mucho por hacer, desde revisar los marcos normativos, reformarlos y adecuarlos, implementar y mejorar las políticas públicas e incluir el trabajo de la sociedad civil organizada, con el propósito de garantizar el derecho a la salud de las personas con VIH-SIDA, garantizando la atención médica, respetando sus derechos humanos. Para mí resulta preocupante que en el Estado de México, de 1983 a 2009, se tenga registrados 7.751 casos notificados de personas con el virus de inmunodeficiencia humana, donde los mayores afectados son poblaciones jóvenes. Esto se debe a los múltiples factores, desde el estigma social, la discriminación y la falta y malas políticas públicas y condiciones socioeconómicas. Por lo tanto, celebro que en este foro se tenga la presencia de funcionarias y funcionarios de los tres sistemas de gobierno y la sociedad civil organizada. Sé que este foro será insuficiente, pero se suma a las y los compañeros que buscamos un mismo objetivo: el respeto hacia las personas que viven con VIH-SIDA. Sean todos y todas bienvenidas. Muchas gracias. Ahora escuchamos al diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Estado de México.
Bien. Pues bueno, primero buenos días y buenos días a todas y a todos. La verdad es que agradecerles a todos ustedes por esta oportunidad, agradecerle a la mesa, a la senadora, Andrés, Antonio. De verdad, esta oportunidad que se debe tener, esta necesidad que ya debe de crearse de manera automática en todos los niveles de gobierno. Ahorita hablaron del tema del Estado de México. Yo vengo de la legislatura del Estado de México. De verdad, ustedes pueden hacer una comparación de lo que es la Ciudad de México y lo que es el Estado de México. A veces nos dividen calles, avenidas, pero el contexto social, cultural, el contexto político es extremadamente distinto, de verdad. Por eso es que digo que es muy importante, es necesario ya, es urgente, seguir haciendo este tipo de charlas con la sociedad civil, con los grupos, con la comunidad, con las autoridades, con el que se quiera sumar. ¿Por qué? Su servidor preside la Comisión Legislativa de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, pero del Estado de México. Y aquí está muy ligado el tema homofobia y no derechos. Tenemos que seguir luchando, y digo luchando todavía en el Estado de México, contra una población y sobre todo unos funcionarios y poderes fácticos realmente conservadores que da miedo, porque parece que nos estamos enfrentando incluso a la Santa Inquisición. Cuando nosotros hemos tocado el tema de matrimonios igualitarios incluso, nos esperan afuera de la Cámara y nos están rezando y aventando agua bendita y echando maldiciones. Nada más para que se den cuenta, lo que decía hace rato los compañeros, qué tan importante es seguir luchando, porque afortunadamente, y digo afortunadamente, hay espacios más abiertos, y yo lo he reconocido y lo tenemos que hacer, pero desafortunadamente parece que las resistencias se hicieron todavía más fuertes. Todavía hay que estar luchando contra un episcopado, contra lo que diga un sacerdote, contra lo que diga… No puede ser, son derechos. Y aquí traigo unos datos, por eso digo que la encomienda de luchar contra la homofobia va de la mano de luchar por los derechos a la salud. Tenemos aquí que el riesgo de contraer VIH es mayor, 27 veces más en hombres gay y 13 veces más alto en personas transgénero. ¿Por qué? Por ese mismo estigma de discriminación, por ese mismo estigma de que incluso las autoridades, nosotros mismos, no hemos podido garantizar, quitar ese estigma de discriminación. Y entonces yo, que tengo SIDA, pero a veces soy una persona trans, no voy al médico, porque me mata más el estigma que me pueden crear ahí. Ya veré cómo le hago. Es tan grave esta situación, como lo decía ahorita, a nivel nacional tenemos que dar una lucha mayor. Y en regiones como en el Estado de México, es de las un hueso duro de roer. Es una población… Yo me he encontrado opiniones de propios compañeros que hasta dicen, bueno, ¿y es malo ser mocho o qué? ¿Por qué? Porque así yo les digo, ¿no? Esos son mochos. ¿Y es malo? Esos son derechos. Eso es una caracterización de no quiero estos derechos. ¿Por qué? Pues porque no, a mí no me los enseñó mi papá y mi mamá. A mí me dijeron que era así. Y la religión me dijo, es así. Y a Ave María Purísima, si no lo sigo, porque me voy a ir al infierno. ¿No? Y entonces los derechos de todas y de todos, ¿dónde queda? Porque aquí no estamos viendo comunidades, no, aquí estamos viendo personas. Y que todas esas personas tienen el mismo derecho de todas las otras personas. Pero eso no, todavía no. Por eso decía, es muy importante este tipo de charlas para concientizarnos primero. Y sobre todo aprovechar el escenario que es el Senado, esa caja de resonancia que va a ser a nivel nacional una voz que va a llevar. Quisieran muchos colectivos, muchas comunidades que se les diera voz aquí.
afortunadamente estamos aquí y alcemos la voz y digamos, hace falta esto, esto y esto. Y tenemos que llevarnos la tarea, independientemente de las labores que de aquí surjan, llevarnos la tarea de seguir luchando y proponiendo, invitando a que se sumen más y más personas a hacerlas conscientes de que no se trata de preferencias. Los derechos no se prefieren o no. Los derechos se dotan y si no, se conquistan. Agradecerles esta invitación y yo voy a estar aquí todo el tiempo de lo que dure el foro para escuchar, llevarnos propuestas de aquí a la Cámara del Estado de México porque hace muchísima falta su participación. Hace falta muchísima su participación y no se puede hacer gobierno ausente de la ciudadanía. No se puede hacer gobierno ausente, no sabemos todo. Y ustedes nos dan pauta y guía para seguir abriendo brecha, por lo menos en este tipo tan importante de cuestiones como son los derechos humanos y los derechos a la salud, a la reproducción, a la vida libre de violencia, a la vida libre de discriminación. Muchísimas gracias a todas y a todos y estoy gusto a escuchar lo que aquí se venga a vertir. Gracias. Muchas gracias, diputado. Señoras y señores, para finalizar este acto inaugural, escuchamos el mensaje y declaratoria inaugural de este importante foro hoy en el Senado de la República, a cargo de nuestra anfitriona, la senadora Citlali Hernández Mora, secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República. Gracias. Primero, buen día a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Para nosotros ha sido muy importante desde el inicio de la legislatura, desde nuestra llegada al Senado, abrir las puertas a quienes tradicionalmente no se les habían abierto, que es a la gran mayoría. Todavía es normal, pero creo que antes mucho más, mirar el Senado como un espacio apartado, alejado de la gente, como un espacio de élite, ¿no? Donde casi hasta te tienes que poner tus mejores ropas para venir. Nosotros creemos que es tiempo de que el Senado de la República, que es un espacio, un recinto del pueblo que representa el federalismo de nuestro país y que tiene aquí a representantes populares, pues tiene que ir abriendo estos espacios. Y para mí es un gusto y un orgullo poder irlos abriendo a distintos sectores, pero sobre todo a sectores que tradicionalmente han sido los sectores, las poblaciones más vulneradas, más abandonadas, más excluidas, más ignoradas. Entonces, en ese sentido, primero quisiera darle la bienvenida a todas y a todos ustedes, agradecer a Megan, a Iván, a Antonio y al diputado Julio Alfonso, con quien no puedo más que estar totalmente de acuerdo en lo que plantea, que creo que es importante llevárnoslo a la reflexión. Yo estoy convencida de que México vive un momento de cambio y cuando hay cambio hay resistencia y eso se genera, digamos, en pequeños caos. Las cosas se van acomodando, pero al final hay ideas que pueden ser las predominantes o las que triunfan, por lo menos en la opinión pública. En ese proceso de cambio hay nuevas voces y nuevas representaciones políticas en distintos espacios, parlamentarios, funcionarios, en el gobierno federal, en los gobiernos locales. Y yo estoy convencida de que hoy más que nunca hay muchos aliados, aliadas y representantes que pueden ampliar o avanzar en la agenda de derechos que justamente el conservadurismo y esta visión a veces tradicional ligada a los estigmas y a las religiosidades ha impedido que en este país avance, ¿no? En ese sentido, la posibilidad de que avance esta agenda ha generado la resistencia de sectores ultraconservadores que vemos o que creíamos que estaban ya prácticamente inexistentes en nuestro país, ¿no? Pero la realidad es que hoy vemos discursos de odio, homofobia, transfobia, clasismo, xenofobia, una serie de cosas que en pleno siglo XXI no hacen más que asustarnos. Y creo que en ese sentido la población LGBTI tiene el gran reto, por supuesto, de construir junto con aliados, aliadas, representantes, sociedad civil, digamos, con quienes estamos en la misma lógica justamente de derechos, que no podemos permitir que estas fuerzas ultraconservadoras traten de detener los derechos. Lo que acaba de contar el diputado y lo que se vive
en distintos estados, en distintos espacios, donde se intenta avanzar en la agenda de género, en la agenda de derechos hacia las mujeres, en la agenda de derechos hacia las personas de la población LGBTI, y la resistencia automática, aquí lo podemos constatar en el Senado de la República, quizás ustedes lo sepan. Al inicio de la legislatura presentamos una iniciativa para prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que por cierto está a unas semanas antes de que acabe el periodo de este año, muy probablemente estaremos aprobándolo aquí en el Senado de la República. Y a raíz de eso, una serie de ataques en redes sociales, de llamadas a mi oficina, recibimos cartas por distintos grupos con tintes religiosos, que nos hacen un llamado casi exigente, incluso algunos de ellos violentando el Estado laico, de que dejemos atrás esa agenda, que no aprobemos incluso, que ni se nos ocurra pensar en el matrimonio igualitario a nivel federal, etcétera. Entonces, creo que, digo, lo traigo a colación porque creo que es importante que en el marco del Día Internacional contra el VIH-Sida, que en el marco de este foro, en el marco de la inauguración de este espacio, podamos situarnos también en ese contexto. Hay mucha posibilidad de avanzar en una agenda de derechos, pero automáticamente ha habido una serie de reacciones que por simple Estado de Derecho, por simple lógica de derechos, no podemos permitir que esas voces intolerantes, porque no hay otra palabra, intenten por un lado estigmatizar, detener los derechos para todas y para todos, y por otro lado incluso violentar el Estado laico, ¿no? Digo, con respeto a todas las distintas religiones que se practican, que no es contra ellos, sino contra la intolerancia. Y bueno, nada más yo quisiera decir, creo que, digo, decía que no puedo más que coincidir con el diputado. La verdad es que la Ciudad de México es un oasis pensando, digo, hay muchos retos en la Ciudad de México, pero la realidad es que en otros estados de la República es donde tenemos grandes retos por avanzar. Y en el Estado de México, que en efecto está tan cerca de la Ciudad de México, hay una serie de complicaciones o de problemáticas que preocupan. Los feminicidios no solo son feminicidios, también hay transfeminicidios. Hay violencia de género, hay asesinatos de odio, hay una ausencia de política pública. Hace poco me decía una persona muy cercana, me decía, yo trabajo en el Ministerio Público, en algún Ministerio Público del Estado de México, y hemos encontrado, nos mandan por homicidio, pero nos damos cuenta que es una persona trans. Buscamos a las familias y las familias reconocen, no sé, a Juan Pérez como Juan Pérez y no como Ana Pérez, que ya se había cambiado su nombre. Y entonces no hay protocolos básicos para poder atender, y me decía ella, a mi juicio es un asesinato de odio, pero como no hay protocolos, en el Ministerio Público terminan pasando como un homicidio más. Y la investigación incluso termina mermándose porque detrás de un crimen de odio pues hay otra investigación. Pero si solo pasa como homicidio, pues se da como terminado el caso. Entonces, me parece grave, pues, porque yo creo que estando tan cerca la Ciudad de México y el Estado de México, habría cosas incluso que hacer en conjunto. Y en el caso, bueno, y ahí creo que es importante que podamos articularnos, sociedad civil, activistas, representantes populares, para poder avanzar en la agenda nacional y en la agenda local. En el Estado de México llevan, perdonen la expresión, pero pateando el bote, yo creo que más de un año, en el tema del matrimonio igualitario, y creo que necesitamos hacerle entender a nuestros legisladores y legisladoras que ya no es un tema de subjetividades, de percepciones personales. Están obligados y obligadas nuestros legisladores a legislar para los derechos de las personas más allá de sus creencias. La Suprema Corte de Justicia ha planteado muchas cosas respecto al matrimonio igualitario y debería de estarse avanzando. Pero bueno, sin más, yo quisiera terminar con mi mensaje inaugural. Primero disculpándome porque voy a tener que salir corriendo a otro evento. Estará aquí mi equipo al pendiente del foro y me permito ofrecerle al diputado estar en contacto para poder tomar acciones conjuntas. Yo creo que hay una serie de cosas que se tienen que hacer respecto al VIH. Y creo que la primera es desestigmatizarlo, ¿no? Es decir, en el imaginario colectivo pensamos en VIH y pensamos solo en la población LGBTI, pero es, digamos, absolutamente falso que solo sea un tema de la población.
Lo segundo es que creo que pasa por una especie de ciclos y de visiones transversales, desde la educación sexual, la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, el acceso a la salud, la lógica de la prevención y el no abandono a la población LGBTI y a la población trans, que creo que es importante empezar a visibilizar que el abandono, yo lo he dicho muchas veces en distintos foros, a mi juicio la población más vulnerable de la población LGBTI es la población trans. Y creo que hay mucho que hacer todavía. Cuenten con nosotros en el Senado de la República para ello. Articulemos cosas de manera conjunta. Y es importante generar estos espacios, pero yo estoy convencida de que es mucho más importante también llegar a la gente en su vida cotidiana, que puede sacudirse de estigmas, que puede sensibilizarse y que al final creo que cualquier acción que hagamos en el fondo tiene el mismo objetivo, ¿no? Que todas y todos, pese a nuestras diferencias, nuestras pluralidades, nuestro ejercicio pleno de nuestros derechos y libertades, podamos convivir en sociedad y podamos hacerlo de manera feliz y tranquila. Y cuando no tenemos acceso a la salud, cuando no hay prevención, cuando, bien lo decía Megan, quizás valga la pena solo vivirlo para entenderlo, pero cuando no logramos ni la mínima empatía, pues es mucho más difícil poder hablar de pues una prevención y una lucha contra el VIH. Entonces, pues siendo las 10:55 de la mañana del 2 de diciembre de 2019, damos por inaugurado este foro, Hablemos de VIH-Sida y las poblaciones LGBTI en el marco del Día Internacional contra el VIH-Sida. Agradecerles mucho su presencia. El Senado de la República está abierto para todas y todos ustedes. Y agradecerle nuevamente a Megan, a Iván, a Antonio y el diputado Julio Alfonso. Y pues estamos a sus órdenes con mucho gusto. Gracias y bienvenidos. Y desde luego invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial de este importante foro hoy en el Senado de la República. Mientras tanto, le solicitamos al público asistente permanecer en sus lugares, ya que en breve daremos inicio con la serie de trabajos de este foro. Hablemos de VIH y de las poblaciones LGBTI, es el nombre de este foro que se estará desarrollando en las instalaciones del Senado de la República. Se estará hablando en este espacio de la situación que prevalece en relación con las pocas políticas públicas que existen en el territorio nacional en relación con la prevención de la transmisión del SIDA y también la protección que deben tener diversas poblaciones en México, no solamente las que hemos mencionado, sino también otro tipo de poblaciones que no están informadas en relación con este tema. Lo invitamos a continuar en la señal del canal del Congreso a seguir las transmisiones que estaremos haciendo. Le estaremos presentando, por supuesto, las opiniones y los comentarios que se deben. Gracias y hasta pronto.